Hastayım, yatıyorum. Hani iyi olduğunu söyledim. Söz dinliyorum işte, yat dedim, yatacağım. Yani 40 yılda bir söz dinleyeceğini tuttu, onu da lehine kullanıyorsun pes valla. Şimdi sıra konağa girip paranın en acı gününü yaşatmakta. Kafam rahat artık. Miran'ı da bırakıp dolaşıyorum. Endişelenme benim için. Birlikte daha bir sürü hayal kuracağız. Hepsini de teker teker gerçekleştireceğiz. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Mientras Dylan y Varan observan a Miran, notan un olor y se dan cuenta de que se ha ensuciado el pañal. Dylan inmediatamente intenta escapar, diciendo que está enfermo y se va a la cama. Varan, por otro lado, se resiste para no huir solo porque dijiste que estaba bien. Dylan sonríe y dice, esta es mi oportunidad, estoy escuchando tus palabras, me dijiste que me fuera a la cama. Me iré a la cama. Varan se da cuenta de que Dylan está intentando escapar y se enoja. Por eso, una vez cada 40 años, intenta dispersar el mal olor con un paño, pensando que le harás caso y lo utilizarás a tu favor. Mientras Varan observa a los reparadores que trabajan en el jardín, Zebair intenta pasar escondiendo su rostro con las tuberías en sus brazos. Al pasar, dice que ahora es su turno de entrar a la mansión y hacer que Varan experimente su día más doloroso. Berk se acerca silenciosamente con un cuchillo en la mano. Dylan le dice a Varan que mi mente está en paz ahora, dejaré a Miran y deambularé, no te preocupes por mí. Mientras Varan acaricia el rostro de Dylan y le dice, soñaremos muchos más sueños juntos. Los realizaremos todos uno por uno. Tanto Miran como yo necesitamos de tu fuerza porque estaremos con nuestro hijo en cada momento. Dylan se recuesta sobre su lengua. Se vuelve hacia Varan y le dice, te quiero mucho. Varan le explica a Dylan que tengo que salir ahora, tengo algo que hacer. Dylan piensa que estás ocultando algo y te advierte que estás ocultando algo otra vez, solo ten mucho cuidado. ¿Vale? Mientras conduce, Varan le cuenta al señor Kudret sus sentimientos y le dice, tengo un sentimiento extraño. Papá. Mientras tanto, Zebair entró en la habitación de Varan y Dylan y se acerca a la cuna de Miran con la cama en la mano. Luego, mientras Dylan estaba en el jardín, de repente sintió un dolor en el pecho. Zebair cierra los ojos con fuerza y mira con recelo cuando Dylan entra en la habitación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.